Hola amigo, soy amigo de Canal Córdoba. Me siento orgulloso de estar con este canal porque es uno de los mejores canales que tiene todo el departamento de Córdoba. Mi nombre es Aníbal Alfaro, 7 veces rey del Festival de la Leyenda Vallenata. Y me encuentro aquí en Chinú, en el festival donde se realiza, todos los años se realiza este bello festival. Y me siento contento porque vengo con un acordeonero muy reconocido que es Julián Rojas. Y yo soy Aníbal Alfaro, ustedes perdonen, fui nacido en un corregimiento llamarse Las Piedras Bolívar. Las Piedras Bolívar, y fui nacido en el 1957. La bendición de Dios, ya tengo 67 años. Háblame de tu pueblo, ¿cómo es tu pueblo? Mi pueblo es tan bello, compadre, que tiene una ciénaga, Ciénaga Luisa, donde salen las mejores floras y la mojarra negra. Mi papá, pues desde pequeño, me enseñó a tirar canalete, me enseñó a tirar a atarraya, porque yo también fui pescador y fui vendedor de pescado en Valledupar, cuando mi papá, después de tantos años, me llevó hacia la ciudad de Valledupar, porque yo me crié fue en Valledupar. Claro. Y mi papá, yo me acuerde, mi papá en esa época, pues mi papá se iba a pescar al río Cesar, al puente Salguero, donde se agarraban unos bocachicos bien hermosos, la dorada, la picúa, el besote. Y tengo muchos recuerdos, pues, de esa época. Y me siento feliz, me siento muy feliz de ser muy bolivarense, ser costeño. Aníbal Alfaro. A ver, Aníbal, ¿cómo empezaste en el mundo de la música? ¿Dónde viene esa raíz musical de Aníbal Alfaro? Mi raíz viene por medio de mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, porque ellos eran tamboreros. Ustedes quizás se acuerdan cuando hacían esos fandangos en los pueblos, que no había luz, sino todos se alumbraban con mechón y con esperma, bailando esos fandangos hermosos. Y yo eso lo llevo yo en la sangre, por medio de mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá. Cuando empezó en el mundo artístico, ¿por dónde? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué empezó haciendo? No, yo siempre empecé con la caja, porque es que yo veía mucho a mi hermano mayor, a Pedro Alfaro, que fue el que me enseñó a mí a tocar. Nosotros cuando estábamos pequeños en el pueblo, en Valledupar, perdón, cuando estábamos en Valledupar, allá en el patio de la casa, el patio era escueto, no había paredilla, no había nada. Nosotros andábamos a la ley del chivo. Y nosotros en el patio, recuerdo que ya por las tardes, cuando ya veníamos del colegio, hacíamos en forma de una tarima el acordeón, agarreamos un cartón y lo doblamos y le poníamos los pitos y la caja era un pote, la tumbadora eran dos galones que podíamos. Y así fue que yo me inicié como cajero profesional. Bueno, ¿a qué artista empezaste a tocarle la caja? Recuérdame esa historia, ya en un historial de esos artistas que le has tocado la caja a Aníbal Alfaro. Que yo recuerde, con el primer acordeonero que yo toqué, se llama Oscar Negrete. Lo llamaban el niño prodigio del acordeón y fue el primer acordeonero ganador del Festival Vallenato en la categoría infantil. Luego me acompañé a Luciano Poveda, que el maestro de Luciano Poveda era el maestro Florentino Montero, que deben de conocerlo, fue el acordeonero de los Cañaguateros en ese tiempo. Luego de ahí yo empecé a dar mis primeros pininos, fue cuando yo comencé a trabajar con Emilio Oviedo y el doctor Alonso Fernández Oñate. Nosotros trabajábamos en Balneario Hurtado en Valledupar, que hoy es el día, eso se llama el Balneario Hurtado, el río Guatapurí. Que eso hoy en día está muy bello, ha cambiado mucho, donde han puesto todas las estatuas de todos los grandes. Y de ahí fue cuando Emilio Oviedo se empezó y se conoció con Rafael Orozco. Entonces Rafael Orozco ya se iba a tocar con nosotros allá a lo que era el río Hurtado. Y de ahí fue donde salió que comenzamos a hacer la agrupación Los Candelosos.
pero muy contento, compadre, porque después de eso ya vine, grabé con Emilio Oviedo y Rafael Orozco. Hubo la reparación de Emilio Oviedo con Rafael Orozco, grabé con Emilio Oviedo y Beto Zabaleta. De ahí me retiro de Beto Zabaleta, comienzo a trabajar con Lisandro Mesa. Me retiro de Lisandro Mesa y empiezo a trabajar con Rafael Ricardo y Otto Serge. Me retiro de Rafael Ricardo y Otto Serge. Pero antes de eso ya yo había grabado, porque cuando fuimos a hacer el segundo trabajo con Rafael Orozco y Emilio Oviedo, fue cuando Diomedes Díaz grabó Herencia Vallenata, que se llama El Chanchullito. Ese long play lo grabé yo con Diomedes Díaz y me siento orgulloso de haber hecho ese trabajo con Diomedes y el maestro Nasber Durán. Y después que yo termino eso, yo empiezo a grabé con Beto Zabaleta, Emilio Oviedo, después sigo con Lisandro Mesa, después con Rafael Ricardo, Otto Serge. Y también trabajé muchos años con Alfredo Gutiérrez, que fue el que yo creo con, de los acordeoneros con el que más duré. Y en los festivales, sí, en los festivales me presenté muchos años, en Villanueva, yo creo que en toda la costa atlántica, y con Manuel Vega gané muchos festivales, con José Vázquez, con Egidio Cuadrado, cuando Egidio Cuadrado todavía no lo conocía nadie, yo me presentaba con él, con el mismo Israel Romero en Villanueva, yo hacía muchas parrandas con ellos, y me siento orgulloso de ser hoy en día uno de los mejores cajeros que tiene Colombia. A ver, casi todos los reyes vallenatos lo buscan a usted para que le toque la caja. ¿A quiénes ha hecho rey vallenato usted tocándole la caja? Bueno, por tercera vez que yo gano mi primera corona como mejor cajero fue en el 1986 con el maestro Alfredo Gutiérrez. Ahí fue donde yo me gané mi primera corona. En el 2001 me gano la segunda corona, que fue con Alvarito Mesa. En el 2013 gano la corona con Wilber Mendoza. 2014 quedé como mejor cajero acompañando a Javier Mata. 2018 gano con Julián Mojica, que me siento orgulloso porque yo creo que el primer boyacense que se ganaba esa corona. Y 2020 con el maestro Manuel Vega, que es como si fuera mi hermano. Mejor dicho, Manuel Vega para mí es una de las personas más grandes dentro de lo que es la música vallenata. Ok, bueno. Dice que toca muchos instrumentos de la música. ¿Cuáles, por ejemplo, después de la caja? Bueno, no, yo no es que sea acordeonero. Cancaneo el acordeón, cancaneo la guacharaca, la tumbadora. Hay veces se me da por cantar, se me da por versear, pero lo mío es la caja. ¿Y cuando canta, qué canción es la que más te gusta cantar? Hay una canción que me fascina mucho, que la grabé con Diomedes Díaz. Una con Diomedes y otra con Rafael Orozco y Emilio Oviedo, que hay en tiempo de invierno a las montañas, las cubren las nubes en la cima y se reverdece en la sabana, se coman las faunas de alegría. Y con Diomedes, te mortifica mi ausencia, no sé por qué, morenita, me quieres tener cerquita. A la luz de tu presencia, debes de tener en cuenta que a los dos nos perjudica. ¿Por qué no ha grabado como cantante? No, mi hermano, porque es que lo mío es la caja, y yo, a mí me gusta mucho la percusión. Y me siento orgulloso de ser uno de los mejores percusionistas de Colombia. No soy el mejor, sino uno de los mejores. Lo raro es que tanto artista que usted ha acompañado no lo hayan llamado a grabar como cantante, porque es que usted tiene un tono de voz que no lo tiene cualquier chico por ahí. No, mi hermano, lo que pasa es que a mí sí se me han presentado varias oportunidades, pero no me gusta, porque lo mío es la percusión. Bueno, Aníbal Alfaro, muchas gracias, de verdad, Canal Córdoba te agradece esta oportunidad de tenerte a través del Canal 2024. Hombre, gracias a mi hermano, gracias a Canal Córdoba y gracias a todos los radioescuchas y todos los televidentes, y decirle que Dios me lo bendiga y que prosperen y echen para adelante. Muchas